Laterales para Patronato, lo hará Márquez. Los brazos arriba para Márquez. La quería por allí Garrido. No lo nombré tanto a Garrido. Le quedó Márquez, centro de Márquez. Pegó la pelota a Nasif, llega Quiroga por atrás de Bartoli. De Carlito Quintana, el sobre de Huracán. De interesante duelo hasta el momento con Cariniano. Che, están viendo el cambio para... Quiroga, ¿no? Para Quiroga, sí, para sí, él mismo. Acaba, pensé que señalaba cosas, sí. Acaba de hacerle la señal a Delfino. Preocupadísimo el entrenador. Atentos, Muy dolorido Quiroga, será la última. Qué lástima, 10 minutos, Javi, nada más. 10 y medio. Veremos esta. Márquez amaga, esperando también Orfano para ejecutar. Mira el zurdo. Márquez. Se quedó Quiroga en el cabezazo al arco. Lo tuvo Guzmán. No va más Quiroga. No puede más. A ver qué pasa con esto. Busca Álvarez Suárez. Se perfila para meter el centro por abajo. Pasado para Insaurralde. Se pasó Bertoli. Termina salvando todo Márquez, que va al piso para sacarla lejos. Y empezando a visitarlo con cierta asiduidad a Bertoli, que aquí se equivoca en el... Márquez, la mete por abajo para Jara, golazo, gol. A Sportivo Belgrano. Las proyecciones de Márquez no fueron tantas, pero sí efectivas y determinantes. Es el quinto para el hombre de Concordia Entre Ríos. Asegura García Basso para meter el centro, saca Márquez, de gran jugada recién para el segundo gol de Patronato. Tiro de Quintes, los ex Colón. Saca Márquez, mete Ramírez. Tiro libre que ahora ejecuta Patronato. Esto que corto, para marcar lo que decíamos recién, la pausa de Patronato. La mete Jara, la va a buscar Márquez, se frena Márquez. El mejor de Patronato Márquez hoy. Márquez, Acosta, Acosta. Quiere Márquez, sigue Guzmán, busca el hueco, Guzmán. Ahora sí para Márquez. Márquez y el centro, Garrido. Gocha por Arquez. Ya la pide cerca del área, Balsa y Giacomo a venir el centro, marca, sacando Márquez la pelota por un costado, se va a escapar afuera. Estaba la gente de prensa con respecto a los equipos que quieran instalarse este fin de semana, o en este caso Gimnasia. Toda para Fabro, Fabro y el gol, Fabro y el gol, está, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, no se puede creer, se salva de milagro el arco de Patronato. Nos hizo chistero. Y una vez más la habilitación para Fabro, mira que finita. Palo, como venía Logra. Pelotazo largo. Corre para buscarla ahora Fabro. Va Fabro, va Fabro. Ganó Fabro. ¡Oh! Salió el arquero, salió Bertoli. Entre dos, la hizo larga. Marcó Ricardone. Va devolviendo hasta campo de Patronato. Allí aparece Lucas Márquez. Maldonado, Márquez que va cerrando, Bertoli, Andrade. Y ahora desarrollo por qué. 14 minutos tenemos. Sabes que la lesión aplacó el partido. Para buscar Jara, no llegaba Orfano. La pelota de Chacarita, atención señores, busca Chucarro. El negro. Bueno, gracias. Va sacando la pelota Coma. Está con pelo largo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, está con el pelo corto.
Viene Márquez, ataca Márquez. Larga para Becerra, dominó. Nowet, viene Nowet. Bien por Nowet. Centro de Nowet. Sacaba Márquez de cabeza, ahora como central lateral para Dalmine. Un equipo que enganchó este va. Decidido al hueso, Álvarez por afuera, marca Márquez, rebota en Márquez, córner para Dalmine. La gente aplaude al equipo de Cluny. Costados a este Patronato que hoy está demasiado atado. Atado a la estructura defensiva que le tejió Dalmine. Se la va a tirar al medio para Sanabria. Llega De Mayo, coloca un centro, rechazo a la pasada de Márquez. Pelota por el medio hacia atrás. Viene buscando Márquez. La levantó Márquez. Quiroga que va. Está habilitado. Atención. Tiene si el envío largo. Picó Soria. Va Soria. Gana o no. Soria ganó. Insiste Soria. Están a punto de cometerle falta. Soria. Lindo taco de Soria. Márquez. La aguantaba bien ahora. La va sacando el zurdo. El envío largo. La viene a buscar García. Cuando baja el balón, gana Márquez. Para Gurusiaga, corre Corso, marca Márquez. Muy bueno el zurdo. La salida clara de Márquez, la pinchó. ¿No? Apa. Y domingo a las 15 aquí en Paraná Atlético, Gimnasia de Jujuy. Se viene para liquidar Márquez. Abajo Kalanternik. Tanta naturalidad, tan rápido. Y eso es lo que notábamos de Sportivo Belgrano, ¿no? Que cruzaba la mitad de la cancha con mucha más lentitud. Era mucho más previsible. Para que no crezca futbolísticamente Sportivo. De la line de la pelota, el centro que viene y al corre la va sacando Márquez. Es centro tras centro. Tiro de esquina para Sportivo. Le va a pegar el negrito Ramírez. Aparece el hábil Garrido. Márquez. Pica Márquez. Gran técnica de Márquez. Centro de Márquez pinchadita. Era para Jara. Atento.